Estamos en una capacitación las cuales nos están mostrando cómo seguir adelante, nos están ayudando a capacitarnos para poder salir adelante con nuestros negocios, nos están mostrando con los tipos de personas que podemos trabajar para salir adelante con nuestras familias humildes, nuestros pequeños negocios, y la idea es pues salir adelante. Sí, pues aquí estamos pues en esta reunión donde nos enseña, pues es un acercamiento entre Fundación Agrolíbano y la sede MIPYMES, donde nos están pues capacitando y para tener un acercamiento también con los bancos que nos van a apoyar pues como microempresa y como caja rural de la comunidad del Chilcal que tenemos. Nosotros venimos del programa presidencial Crédito Solidario. Estamos aquí en Choluteca haciendo una vinculación con la Fundación Agrolíbano, con el Centro de Desarrollo Empresarial, ¿verdad?, para poder apoyar a un grupo de personas que están apoyando también para poder potenciar, porque ellos tienen emprendimientos, lo que queremos es poderles potenciar. Sí, en definitiva, este día nos encontramos en alianza con el Centro de Desarrollo Empresarial, desarrollando una jornada para la vinculación financiera de 23 emprendedores y 12 cajas rurales, con lo que venimos a culminar un proceso de formación que hemos desarrollado en los últimos meses, a través del cual las personas cuentan con su plan de negocio. En esta ocasión, pues la idea es vincularlos con algunas entidades financieras del sector público y del sector privado, de modo que los emprendedores puedan optar con opciones para potenciar sus ideas de negocio, a su vez les permita fortalecer sus aspectos productivos y de mercadeo de cara a la sostenibilidad de sus empresas.